Nola egin aurre Donostiak gaur egun dituen erronkei? Hiriburuko 12 ikastetxetako 350 ikaslek baino gehiagok hartu dute parte Donosti Innovation Challenge programan. DBH-ko, heziketa profesionaleko eta unibertsitateko gazteen gaitasunak entrenatzeko ibilbidea da, eta irtenbide berritzaileak diseinatu dituzte. Gaur egungo egoera konplexuan, hiria hobetzen laguntzeko. Tutore bezala, prozesu honetan bizitzan deten alde edo parte politena, izan da ikasleek dauzkaten habilidade eta trebetasun guzti horiek ideia batean garatzea eta beraien potentzial hori ateratzen laguntzea. Prozesuan zehar, enpresa ikuspegia eta alderdi teknikoa aintzat hartu dituzte proiektu bat diseinatzen eta kudeatzen ikasteko. Eta teknologia disruptiboetan oinarritutako soluzioak planteatu dituzte. Durante el proceso, que ha abarcado 5 meses, el alumnado ha identificado un reto, investigado sobre el mismo, integrado una de las 5 tecnologías disruptivas propuestas en el proyecto, manejado un presupuesto, se ha puesto en la piel de un cliente y ha valorado la importancia de la humildad, la empatía, el coraje o la adaptabilidad en todas las facetas de la vida. Capacidades personales como pueden ser el liderazgo, la autonomía, y la responsabilidad para llevar adelante las tareas en un proyecto, en trabajo en equipo, es algo altamente valorado y que hace que las personas se puedan incorporar con mayor facilidad al entorno laboral. Este espacio formativo no hubiera sido posible sin la colaboración de los 12 centros educativos participantes, la implicación del profesorado, así como sin la mentorización de las 12 empresas y centros tecnológicos que han aportado su conocimiento y experiencia. En el caso de nuestro punto de vista de un centro tecnológico, pues nos permite conocer que las nuevas generaciones, cómo piensan, qué ideas tienen, cómo, bueno, pues esa diferencia a lo mejor de pensamiento que tenemos los que ya llevamos unos años trabajando en la industria y nuevas ideas frescas. Sormen eta ikaskuntza prozesuari amaiera emateko, talde parte hartzaileek 11 aintzatespen lortu ahal izango dituzte, hainbat kategoriatan sailkatuta. Berrikuntza, jarrera balioak, inpaktu soziala, diseinua, bideragarritasuna eta kudeaketa ekonomikoa. Sustapenetikan aurten antolatu den proiektuan berriro parte hartu dugu, bai, eta oso esperientzi positibo izan da, eta egile izan denak oso gustu bukatu dugu, eta naiz eta zailtasun asko izan tartian, ba, bueno, beste bin ere, ba, nik uste lortu dula, ba, gure helburuak aurre ateatzea, eta horretikan, ba, dana indako lana, ba, zorion du. Prozesuan erabilitako 5 teknologietako bakoitza hoberen integratzen lortu dutenek ere, saria jasoko dute. 3D inprimaketa, robotika, errealitate mistoa, adimen artifiziala eta gauzen interneta baliatu dituzte hain zuzen. Este programa de innovación aporta muchos y grandes beneficios tanto a los alumnos como a los centros escolares. En todo caso, desde Fomento de San Sebastián queremos felicitar a todos los y las participantes por el estupendo trabajo realizado. Zorionak.